encontrarnos en este nuevo programa que quiero comenzar haciendo una breve referencia a la situación de alerta y movilización en que se encuentran los productores del sector agropecuario. Se han realizado distintas manifestaciones a la vera de la ruta en distintos puntos del país y solicitando fundamentalmente a través de la Federación Agraria Argentina políticas diferenciadas para los pequeños y medianos productores, ya que la situación es muy crítica, con rentabilidades prácticamente negativas en muchas de las producciones. Quiero también hacer una mención muy especial a lo que está ocurriendo en el sector lechero, donde se está cobrando entre 3 pesos 10 y 3 pesos 20 según la zona, con costos de producción que andan por 4 pesos el litro. Realmente muy, pero muy difícil la situación, que está induciendo a la liquidación nuevamente de muchos tambos. Y en la zona se han realizado algunas asambleas de productores al respecto, de las que vamos a informar en algún programa próximo. Hoy vamos a tener una interesante nota con el doctor Faverio del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires sobre la ley ovina, y vamos también a ver lo que ocurrió en el remate anual de Cabaña Buen Retiro que se realizó aquí en la Sociedad Rural de Chascomús hace muy pocos días atrás. Estamos en la Sociedad Rural de Chascomús, acabamos de asistir a una buena charla sobre la ley ovina, la ley nacional ovina. El doctor Ismael Faverio del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia ha sido uno de los expositores hoy aquí. Un gusto, doctor, y quisiéramos saber, bueno, cuáles son los objetivos de esta famosa ley. Bueno, muchas gracias por recibirnos acá en Chascomús, que tenemos mucho afecto por la ciudad y por toda la región. Bueno, como he dicho un poquito, lo expresé, esta es una ley de fomento de la actividad, netamente, para recuperar una cultura ovejera que, si bien la tuvimos hace muchos años, se ha ido perdiendo. Las grandes fortunas en la provincia de Buenos Aires se hicieron a través de la oveja. Después, otras actividades ganaderas, la bovina sobre todo, y después cuando llegó la agricultura, la fueron sustituyendo. Pero bueno, no obstante eso, yo comentaba que somos la tercera provincia en cantidad de ovejas, lo cual es una actividad como sistema productivo ganadero interesante todavía en la provincia, que está en crecimiento. Estamos detrás de lo que es Chubut, que está primero, y nosotros
nosotros y Santa Cruz, que está en segundo lugar. Estamos nosotros con casi 2 millones de ovejas. Me llamó la atención, doctor, la buena participación que tiene Chascomús, países vecinos de la cuenca del Salado, en el total de ovinos en la provincia. Sí. Chascomús y los partidos vecinos están en casi el 9% de toda la cantidad de hacienda a nivel provincial. Chascomús solo nomás, por Senasa, de acuerdo a 2014, están arriba de las 42.000 ovejas. Lo cual es una masa crítica interesante para empezar a trabajar y tomarla en serio. Y bueno, lo que yo hoy trataba de decir, que tratemos de generar negocios a través de la actividad. Veámosla no solamente para una majadita de consumo, sino empezar a pensar en ganar plata con la oveja. ¿Cuáles son las herramientas que ofrece la ley ovina, perdón, a los productores? Hay las herramientas, hay varias herramientas, pero básicamente hay una herramienta que es de apalancamiento financiero, decimos nosotros, que son aportes reintegrables, es decir, aportes que el productor los tiene que devolver. Y devolverlos es una cuestión solidaria, porque la plata que vuelve al sistema vuelve a darse otra vez a otros productores. Esto es un revolving. Pero que son un apalancamiento financiero, donde son aportes financieros para comprar hacienda, o carneros, o instalaciones también, pero que son a 5 años, en cuotas, 5 años, más 2 años de gracia. Sí, 7 en total. 7 en total. Los 2 primeros años, esos de gracia que no tienen que devolver nada, nosotros decimos que es como para acomodarse en la actividad, volverle a tomar la mano, ¿no? Porque no es lo mismo producir 50, 100 ovejas que crecer en la actividad y empezar y sumar y creer ya 500, 400, 500 ovejas, donde todo hay que acomodar, el productor se tiene que volver a acomodar a estas cuestiones. Y recién va a devolver al final del tercer año. Entonces, eso hace que en el medio de todo eso, esto es una producción anual, es decir, es una producción corta. Usted en un año dio servicio a las ovejas, en 5 meses de gestación tuvo los corderos y a los 3 meses ya los vendió, o sea, a fin de año usted vendió los corderos. Y después arranca otra vez de nuevo, refuga las ovejas viejas entre enero y febrero, da servicio otra vez en otoño, en marzo, abril, y sigue el ciclo. En el medio tiene una cosecha de lana y la cosecha de corderos al final del año. Eso hace que usted anualmente el animal ya lo termina y no tiene que esperar los 4 años que tardaría un bovino. Eso hace que tenga la plata un poco más rápido y se pueda capitalizar más rápido. Más la ayuda de la actividad ovina que usted todavía, de la ley ovina, que no tiene que devolver esos 2 primeros años, lo ayudan a realmente a capitalizarse. ¿Este apoyo financiero está sujeto a algún
indexación? No, no, no. Lo que yo quería decir es netamente fomento. Por eso yo hablaba de un poco del carácter solidario de devolverlo. Porque es totalmente sin interés. Eso es importante. Eso es básico, porque hoy no hay nada, ninguna otra producción que tenga esta ayuda. Y a su vez, a valor nominal. Por eso digo que yo que de momento, es decir, el productor hoy toma esos valores y va a devolver dentro de 7 años el mismo valor que hoy. Entonces, dentro de 7 años quisiera saber lo que va a devolver. Lamentablemente, con la inflación que estamos viviendo, uno se lo puede imaginar. Bueno, ese es el tema. ¿Qué nos juega en contra un poquito? Que indudablemente se desfinancia el programa de esa manera. Antes esto era valor producto. Pero es una ley de fomento, porque lo que queremos es dar que la especie ovina en nuestro país y la cultura recuperarla, porque consideramos es un gran productor de carne, la potencialidad en la provincia de Buenos Aires, indudablemente, más que lana, si bien hay razas laneras, sobre todo en lo que es el sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires. Pero la potencialidad nuestra, nosotros podemos tener una carga animal mucho más fuerte, con un buen manejo de pasturas, tener una aumentar y duplicar esa producción y producir kilos de carne. Hoy hay razas carniceras, hay cruzamientos comerciales con una gran precocidad y bueno, estamos produciendo proteína animal, que es lo que demanda el mundo. En el próximo bloque continuamos conversando con el doctor Faverio sobre